Hola, hola amigos, otra vez bienvenidos aquí a la pantalla de FMBAL TV en este Panamericano de Clubes Buenos Aires 2017 aquí en la casa de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester en el Mundialista, aquí en José Luis Suárez. Estamos viviendo junto a Edu Galassi un torneo fantástico, la fiesta del handball panamericano, la Copa Libertadores, Edu, de nuestro querido deporte. Se viene otra jornada bárbara, la tercera, hoy día viernes, cerrando una semana espectacular de handball. Primer partido de esta tercera jornada, Edu, viene el campeón. Pisó fuerte ayer contra Ballester, enfrente el Colegio Alemán de Uruguay. El Colegio Alemán de Uruguay, que esperamos a su figura, a Morandeira, pero que tampoco va a estar hoy, recién va a ser de la partida el día de mañana. Esperamos nosotros entonces que salgan los equipos, se viene el alemán y se viene el campeón panamericano. Juega Taboté y lo vas a ver en FMBAL TV. Ya venimos. Aquí estamos en el Mundialista en este viernes caluroso, o por lo menos no tan fresco como ayer. Lo que sí va a estar caliente es el día de hoy aquí en el Panamericano Buenos Aires 2017, no por este partido, porque el campeón panamericano Taboté tiene todas las de ganar contra el Colegio Alemán de Uruguay. Mientras vemos la jornada que arranca, Edu, en un ratito con el campeón. Claro, con Taboté contra el Colegio Alemán, como habíamos dicho en principio, a las 17 horas Valle va a jugar contra Ovalle de Chile, y a las 19 horas el partidazo Piñeiros con Unlu. ¿Qué partido se viene hoy, eh? Este lo estás viendo por FMBAL TV, los dos que vienen lo vas a ver por Handball en Deporte B, y están las posiciones de Panamericano. Taboté va primero con Unlu con 4 puntos y además de Piñeiros, y después cierran con 0 puntos Sac de Ballester, el Colegio Alemán y Ovalle de Chile. Como decíamos, ahora lo ves por el streaming de la FEMEBAL y después vas a ver Handball en Deporte B. Tres jornadas de puro handball panamericano, mientras vemos a los jugadores del Colegio Alemán entrando en calor, a Lucas Rodríguez Rosas en el arco, a los Abdala calentando para jugar contra el que es hasta ahora, Edu, seguramente el mejor equipo del campeonato, porque en el mano a mano con Ballester, uno ganó por 3, el otro palició por 17. Sí, hasta ahora lo que hemos visto es cancha, no hay con qué darle a Taboté. Veremos hoy qué es lo que ofrecen en el último turno tanto Unlu como Piñeiro, porque ninguno de los dos hasta ahora ha mostrado todo, creo, todo el potencial, ¿no? Claro, Unlu jugó contra dos equipos de menor talla, contra los chilenos de Valle y los uruguayos del Colegio Alemán. Mientras que Piñeiro sí tuvo un partido duro contra Ballester en la primera jornada, pero no mostró todo ese vuelo que creíamos que Piñeiro iba a tener. De hecho, se hablaba en la previa de que podía estar hasta mejor que Taboté. Bueno, por lo que vimos ayer hoy, el negro y amarillo sigue dominando el continente, pero claro, todavía faltan los choques,
los choques contra los equipos argentinos, por lo menos contra los de San Fernando. Aquí las alineaciones, Edu. Rick, Wesley, Cepán, Denis, Silva, Alemao y Vini para Taubaté. Del lado del Colegio Alemán, Pipe González, Domínguez, el Ale Velasco, Cintas en el centro, Hornos, Abdala y el cabezón Pablo Brum. Vemos también hoy que va a ser el día de las escuelas. Bueno, buenísimo. Muy bien por la FEMEBAL, por la Panamericana, por la provincia de Buenos Aires, que entre los tres armaron un torneo bárbaro. Bien la FEMEBAL invitando a los chicos del colegio para que vengan. Y claro, porque hoy uno imagina, ¿sí?, que habrá público. Hay que ver si en la cantidad de los de ayer, Edu, porque ayer en el último turno en el Ballester Piñeros explotaba, perdón, en el Ballester Taubaté explotaba la cancha. Hay que ver hoy si a las 7 de la tarde con televisación de Deporte B la cancha está igual, mientras vemos al entrenador Héctor Cintas. Hay que ver si hoy la cancha está igual cuando juegue Unlu, empezando en serio el camino del sueño mundial. Aquí nosotros con Edu Balassi, viendo al entrenador de Uruguay, ya seguramente tendremos en pantalla a este hombre, Marcus Tato Oliveira, el cerebro de Taubaté, Edu. Tal cual, que ayer supo leer el partido que le había propuesto en su momento el gallego Fernández con Ballester, y ante todas las situaciones que le presentó Ballester tuvo resoluciones, tanto defensivas como en ofensiva. Nosotros poco a poco nos vamos a ir metiendo en lo que es el torneo, en su mitad ya, porque llegamos justo a la mitad del torneo. Nos quedará todo el día de hoy, las dos jornadas de mañana. Ya quedaron en el olvido lo pasado el miércoles y el jueves, con un Ballester, Edu, que ya está fuera del torneo, digamos, lo podemos decir. Imposible ya para Ballester soñar con el Mundial de Clubes, porque aunque gane los tres que quedan, es muy difícil que los otros equipos queden abajo del conjunto de Fernández. Tal cual, a lo único que puede llegar a aspirar es para estar en un tercer puesto por ahí, para una medalla de bronce, pero lamentablemente es una pena que en la segunda jornada, de acuerdo a cómo saltó el fixture, quede afuera de la Super Globe. Un Ballester que ya se quedó con la medalla de bronce el año pasado, detrás de Piñero, que quedó segundo, y de Taubaté, que viene siendo el campeón en las últimas cuatro jornadas. Mientras vemos salir a los jugadores uruguayos, habrá que ver cómo pesa el físico también, ¿no?, del conjunto de Héctor Cintas, que tuvo dos partidos duros, cosechó dos derrotas, y vamos a ver hoy cuánto guarda, pensando no en el partido de mañana contra Ballester, o por ahí sí, contra un Ballester alicaído, sobre todo en el partido del día domingo, donde enfrentará a su par chileno, Edu. Así es, más teniendo en cuenta, como dijimos en el prólogo, que uno de sus mejores jugadores, Morandeira, por más que esté en lista oficial, no va a ser de la partida. Diego va a estar llegando recién a Argentina en el día de mañana. Y lógicamente el partido de Colegio Alemán va a ser contra Valle de Chile el día domingo para definir esa quinta plaza. Mientras vemos llegar a los jugadores de Taubaté al 40-20... sí, viendo grandes figuras. Hablábamos ayer que Taubaté tiene atletas, tiene profesionales jugando contra chicos que aman el handball, pibes que se matan por la camiseta, pero en los cuales hay una enorme diferencia en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Y ayer se vio las claras, ¿no? Los 17 goles de diferencia con Ballester. Y en lo presupuestario, ¿no? Ni hablar. Recordamos que Taubaté tiene un presupuesto equivalente a estar entre los cuatro primeros de la Super Globe como premio, ¿no? Que es un poco la idea que tienen ellos. Obviamente que está en juego el pasaje al Mundial, a la Super Globe, al Mundial de Clubes de Qatar. Uno ayer vio a Ballester con mucha diferencia con Taubaté. Ojalá que Unlu, con la base de la selección argentina, Pizarro, los Fernández, Rico Belli, Juan Bar, pueda pelearle más cercano a Taubaté. Pero claro, primero Unlu tendrá que pasar un durísimo escollo como es Piñeiro, el conjunto de Hortelán, mientras vemos a los árbitros Joao Rosa y Rudinei Braga, Edu. De Brasil los dos, de correcta actuación en las primeras dos jornadas. Y bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que este partido, el Tata va a guardar jugadores,
Del lado de los uruguayos no creo que puedan guardar mucho porque no tienen un plantel tan largo. Exacto. Así que veremos, calculo un partido muy tranquilo, Román. Contanos lo que quieras en el hashtag, hoy lo cambiamos, el hashtag vamos a Panam Clubes 2017, numeral Panam Clubes 2017, para contarnos lo que quieras. También podés usar el viejo numeral Femeval TV. A cualquiera de los dos mandanos mensajitos y nosotros lo vamos a estar leyendo con Edu Balassi. Hoy solo un partido en el streaming porque a partir de las 5 de la tarde aparece Hernán de Lorenzi con Handball en Deporte B. En los comentarios, ¿quién te habla? Ahí está el hashtag arriba, fíjate. Numeral Panam Clubes 2017 para que la gente empiece a entrar en clima en una jornada espectacular, Edu. Ayer tuvimos mucha interacción con los televidentes. Fue una jornada muy fuerte, que por suerte la transmisión, a Dios gracias, gracias a todo el esfuerzo de la gente de stream, se dio un espectáculo de calidad que esperemos repetir hoy. Así que les pedimos que se sigan comunicando, que nos cuenten cómo se está viendo en sus hogares o en las oficinas o en sus tablets o en los colectivos, donde sea que nos están viendo al lado. Así que bueno, esperamos seguir con esa comunicación. Acá Edu Balassi tiene la compu abierta, ¿eh? Así que nos llegan directamente los mensajes, así que escriban, que nos vamos comunicando con ustedes, charlando también, haciéndonos parte de esto, que es la Copa Libertadores del handball americano, cuando ya se pone en juego el Tahuate con el Colegio Alemán, el que maneja la pelota es el conjunto de Marcus Tata Oliveira, con Perrela en el centro, del otro costado, sin zurdo, arranca ahora, está Santos en la derecha, el número 10, Guilherme, lateral izquierdo. Empezó con suplentes el conjunto campeón. Está Hidalgo en el extremo derecho. Novais en el izquierdo. Y el pívot está Dede, el número 21 acá. Recupera la pelota el cabezón Pablo Brun. Ojo que te la roban. La robaron. Era para soltar. Y va Hidalgo cara a cara con Pipe González adentro. El gol de número 5. Pablo Brun pide disculpas, Edu, porque dije, me fui solo. Me dice, no había nadie y le robaron la pelota. Tal cual. De una muy buena acción defensiva, después por ahí lo que tendría que haber sido parar la pelota, buscar Exacto. el apoyo. Le gustó, se confió, pero bueno, ahí se nota también la velocidad y preparación de un equipo y otro, ¿no? Velasco en el lateral izquierdo, con Cintas en el centro y Vecino en el lateral derecho. Fíjate que va el 11 a la carrera, adentro, batiendo a Rick 1-1 para el Colegio Alemán, un Tahuate, Edu, que si no vi mal, está defendiendo 5-1. Por eso la entrada de Santos a la derecha cuando sumale una tajada buena a Pipe González y va el cabezón Brum adentro. Lo empieza a ganar el Colegio Alemán. Ojo que arrancó muy bien el conjunto uruguayo. Guilherme recupera a Domínguez la pelota. Bien metido en defensa el conjunto de Cintas. Encendido Uruguay. Bueno, es bueno para el espectáculo también. Y si esto obliga a Tahuate a después a ir poniendo los titulares, veremos cómo sigue el desarrollo. Perfecto. Te decía que me parece que Tahuate está con 5-1, con Santos en la derecha. Y esto no sé si es porque prefiere darle descanso a Cepán. Juega Santos en esa posición y entonces tiene que cambiar su defensa, o está entrenando cosas para mañana. Galás, usted que es el analista, me lo cuenta. Pero después de esta, porque viene Uruguay, otra vez robó la pelota. Va Vecino a la carrera, problemas de control. Ahora calma la bola, pero muy metido en defensa el conjunto uruguayo. Increíble, es la segunda pérdida en ataque de Tahuate. Bueno, ¿a qué crees esta lista? No hay cambiar nada. No hay ni pregunta, porque fueron al 6-0. Hubo cambio defensa-ataque. Santos está en el número 2. Cintas. A ver qué hace. Vecino, otra vez. Domínguez a la carrera. No era bueno el pase. El 17. Vuelta a empezar con Abdala. Cintas. Velasco arriba, Rick. Fácil. La bola para Brum. Adentro. El cabezón. Se saca la mufa. Su segundo, ¿no, Edu? Segundo gol para Brum. Y gana 3-1 el Colegio Alemán. Cintas contento. Sorpresa por ahora aquí, hasta que, claro, seguramente arranque los motores del campeón panamericano. Pero por ahora, bien el Colegio Uruguay, más allá de que en esta encaje el gol de Perrela. De Perrela, su primero. Fíjate que va a jugar con 7. Apuesta con 7, ¿eh? El profe se la juega. Saludo para la gente de Handball Libre, acompañando desde casa la transmisión. Abrazo grande.
Aquí vemos a Uruguay que ya sigue manteniendo los 7, ¿eh? Doble pivot, Brum y Abdala. Vecino, el pase para Velasco, suelta la bola para Cintas. De acá para allá no hay nada. Va Vecino, el pase para el cabezón Bruno otra vez. Aparece toda la humanidad de Rick. Y va Taubaté para poner la historia. 3 iguales, golazo. Golazo de Rock. Golazo de Hidalgo, la gente aplaude, los pibes. Uno ganaba el colegio alemán de Montevideo. 3-3 rápidamente se puso Taubaté, que defiende en el centro con el número 21. ¿Sí? Con André Luis, con 6 avos de D y con Toco, el fuerte defensor. Hay cambio de defensa-ataque, el 17 entra por Guilherme. La pelota es de Santos. Perrela, Guilherme, roba muy bien la pelota Domínguez. Está muy metido. Muy metido Domínguez, ya es la tercera que intercepta. Muy metido el 17, vuelve a jugar con 7 el colegio alemán. Fíjate que con Weiss en la izquierda, con Domínguez en la derecha. Dos pívot, Brum y Abdala. Y tres primeras líneas encabezados con Cintas en el centro. De un lado Vecino y del otro Velasco. Maneja el hijo del técnico. La bola para Abdala. Otra vez para Vecino, suelta, el lanzamiento pega en el palo, el cambio del arquero, no se animó Rick de arco, y juega Santos, la pelota para Dede, gol, y si no era penal por defensa interior. Defensa interior, lo da vuelta. Lo sancionan, si termina en gol, termina el gol y sigue. Aquí nosotros nos vamos juntando de a poquito con amigos. Dijimos, ¿no?, que en este primer partido vamos a empezar a conocer voces. Cuando vemos, por ahora un buen arranque del colegio alemán. 4-3, maneja la pelota Velasco, juega Weiss. Arriba duro Abdala, pelea contra el mundo el ex Villa Ballester. Y sumamos a la transmisión para charlar un ratito con uno de los cerebros, ¿no, Edu? Del Panamericano de Clubes 2017. Uno que está en todo, no sé si ponerle coordinador de streaming, coordinador de estadísticas, coordinador de todo. El señor Gastón Ruiz, bienvenido aquí al puesto de transmisión de FMBAL TV, Gastón. ¿Qué tal, Román? ¿Qué tal, Edu? Buen día para todos, gracias por la introducción. También ojalá pueda relatar algo, la verdad que estamos laburando tan duro y haciendo tantas cosas que no queda tiempo. Y te agradezco también que estés, Román, tempranito, sabiendo que tenés a continuación dos partidos que van a salir por tele en directo y que hay que cuidar un poquito la voz. Hay que cuidar, pero también hay que cuidar el producto, Galassi, así que hay que estar sumando todas las voces que podamos. Bueno, Gasti, ya te iba a pedir primero, después de que nos cuentes cómo viene la organización del torneo, qué es lo que estaban haciendo con los chicos. Sé que hay un gran trabajo de estadísticas, de fotos. Primero, ¿cómo estás viendo el torneo dentro del 40x20, ¿no? Obviamente, imagino impresionado por la gran victoria de Taubaté ayer por 17 contra Ballester y pensando hoy en un partido durísimo de Unlu contra Piñeiro. Sí, creo que igualmente, si bien las diferencias, es cierto que vos la remarcás, y ha sido grande, ha sido amplia la brecha ayer entre Taubaté y Ballester a partir sobre todo del minuto 20. Me parece que está dentro de lo esperado, dentro de lo que sabíamos que podía pasar. Un Taubaté que es el tetracampeón y que viene a defender ese título, y equipos brasileños que vienen a jugar de menor a mayor intensidad contra equipos que no son profesionales. Y digo, independientemente de lo bueno que pueda hacer Ballester, mirá el gol que hizo Ale, ¿eh? Bueno, me sacó, me desconcentró. Y Ale Velasco venía con un torneo bastante flojo a lo que nos tenía acostumbrados. Sí, ¿qué? Sí, con mucho, demasiado porcentaje de lanzamientos y pocos goles. Mirá dónde clavó la pelota. Mirá dónde la clavó. Pero nada, no estoy viendo algo diferente de lo que imaginé en la previa. Si bien es cierto, la diferencia con Ballester fue demasiada. Imaginaba siempre un Taubaté arriba, un Piñeiros que le pueda hacer frente. Habrá que ver qué puede hacer justamente Unlu, me parece hoy el combinado más que más fuerza le puede hacer a los brasileros. Y bueno, y después que termina pasando también entre los de abajo, porque Alemán no arrancó para nada bien, no fue la mejor preparación en la previa, eso tengo fuente de adentro del equipo. Y bueno, acá está peleándole, por lo menos en los primeros minutos, algo de partido a Taubaté. Ahora, 4 para Taubaté, 4 para Alemán, sin arquero. Fíjate, no estaba Pipe González. El pase y la gran atajada del 18, arranca los aplausos. ¿Cuánta lleva, Edu? La segunda, y fue la primera pérdida de pelota del equipo uruguayo. Fíjate la repe, ¿no? Estaba entrando Pipe González, no tiró Santos, vio mejor puesto al pívot. Es Pagat perfecto, como se decía antes.
El lanzamiento bárbaro, pero mejor la tajada del 18. Más allá, Gastón, de lo que viste de Tahuatay Piñeiros, hablaba de, bueno, ya nosotros comentábamos con Edu que Ballester está fuera de esta pelea por el título panamericano y el viaje a la Super Globe. Hablabas de que Unlu le puede hacer fuerza, ¿no? Hoy tiene un partidazo durísimo con Piñeiro, donde sabe que es su primera final por ahí en el torneo. Yo creo que hoy es el último partido que tiene también el torneo para demostrar otra cosa, porque si Unlu no le gana a Piñeiros, está cantado lo que va a pasar, que vamos a tener definición el domingo cuando se enfrenten los dos brasileros. Exacto. Pero sí es cierto que me parece que si hay un equipo de los dos a vencer, es justamente Piñeiros, y si hay un equipo que justamente le puede hacer fuerza, es Unlu. Aquí estamos con Edu Galassi. Invitamos a Gastón Ruiz a que se sume unos minutos. Tiene mucho trabajo en la estadística. Bueno, cuéntenos un poquito, Ruiz, qué es lo que está haciendo con el gran equipo que se trajo, a los pibes se trajo a trabajar con números, y además hay una parte de fotografía y demás. Bueno, cuéntenle a la gente todo lo que puede ver en la página del Panamericano. Bueno, básicamente esto arrancó hace 2 meses aproximadamente, cuando tomamos la parte de comunicación a través de la agencia Micropixel. Y empezamos a trabajar, como ya lo venimos haciendo en todos los torneos, con lo que tiene que ver desde la coordinación de la cartelería de LED, las impresiones, bueno, todo lo que tiene que ver de materia gráfica y materia promocional. Este año se incorporó la figura de Augusto Martino, que es la persona que está a cargo del marketing dentro de la FEMEBAL, y eso la verdad que ha sido de muchísima ayuda, no solamente en conseguir sponsors, sino también ese trabajo difícil que es preparar todo esto para la gran fiesta. Desde lo digital, desde la comunicación, ya sabemos lo que va a haber por tele, que creo que es un paso enorme, 6 partidos en directo, creo que es un salto cualitativo que sigue agregando FEMEBAL, que son partidos que no se los quita a la cuenta de partidos que iba a haber durante el año a nivel local, sino que se agregan, es decir, se redobla la apuesta también por parte del canal, el streaming a través de Stream Video, la empresa que dirige Ale Pérez, amigo de la casa, ya lo habíamos tenido en el último Super 4, ¿te acordás, Román, allá en Ferro? Y que le está metiendo no solamente la rep instantánea, sino también una cantidad de cámaras impresionante. Y todo esto en detrimento de lo que nos pasó el primer día, donde en los 2 partidos primeros hubo una falla eléctrica. De hecho, la falla eléctrica sigue estando. Pero bueno, hemos podido puentearla a través de los amigos de FENET, ¿sí? Y eso permitió, o impidió, mejor dicho, que salieran de corrido y completos los 2 primeros partidos del primer día de competencia. Cuando van 10 minutos, Edu, 7-5, todavía el alemán le pelea, ¿eh? Tahuatay. Un gran Gerardo Brum en los 6 metros definiendo y atacando también. Acá sumale una tajada a Rick cuando intentaba el número 6, Sebastián Hornos-Weiss, en el lanzamiento del extremo. Tiene bola a Tahuatay para irse 3 de diferencia, pero por ahora muy bien. Es cierto que guarda un poco Marcus Tata Oliveira, pero está mejor el conjunto uruguayo de lo que fueron los primeros partidos, sobre todo el primero. Así que... Y hablando un poquito de lo que era la comunicación, Gastón, de lo que es, vos hablabas de 6 partidos por Deporte B a partir de hoy a la tarde, en un rato. El año pasado hubo 3, este año hay el doble de partidos pasados por la tele, en lo que seguramente es un torneo que está mejor que el del año pasado. Es un torneo que en todo sentido está mejor que el del año pasado. El año pasado fue, sí, una primera incursión por parte de FEMEBAL. Lo digo habiendo trabajado también desde adentro en ese torneo, y creo que hubo un montón de aspectos que obviamente se pueden seguir mejorando, pero que ha dado y está dando la talla de los mejores torneos a nivel internacional. Y te decía, Román, si querés, con eso te redondeo la parte de comunicación. Bueno, como todos los años, la página del torneo donde están las estadísticas, un equipo de 4 o 5 personas que está continuamente siguiendo a todos los jugadores, lo pueden descargar. Está la tabla de goleadores, está las fotos de Germán Páez, que es el fotógrafo oficial del torneo, realmente recomendables. Y obviamente también en materia de redes sociales, todo lo que tiene que ver con Instagram, con Twitter y con Facebook, donde se suben continuamente videos acerca, no solamente de cosas que pasan dentro de la cancha, sino también de esas atracciones que están montadas afuera del estadio, como puede ser toda la parte de food trucks. Decididamente un gran partido del alemán, por lo menos en este primer cuarto, ¿no? Edu, si lo definimos como un partido de básquet dividido por 4, pero los primeros 15 minutos muy buenos del conjunto de Cintas, 8-6 abajo, pero llegándole a lanzar fácil a Rick, ¿eh? Así es, y la intensidad por ahora la sigue manteniendo el equipo uruguayo, tanto en defensa como en ataque. Es una grata sorpresa que a esta altura del partido sigamos con este tipo de resultados. Perrela intentaba jugar con Guilherme, no hay solución. Viene Thiago, hay pasivo, la pelota para Dede. Hay defensa interior, no, perdón, hay pisa línea del pívot y la bola que tiene el Colegio Alemán para ponerse a uno, Edu. Así es, ahí vemos la repetición. Pisa línea, pega en el palo, pero la pelota ahora sigue en poder del equipo uruguayo.
lo aprovechamos a Gastón por su pasado selección uruguaya, ¿sí? Jugó los Panamericanos de Toronto 2015, jugando con 7 cintas, algo que no hizo en las dos primeras jornadas el técnico uruguayo. No, entrenando, sin nada que perder tampoco, y una linda manera de llegar al gol. El lanzamiento de Toco, claro, esto es lo que pasa cuando se pierde la pelota. Fácil para el número 17, ya lo vamos a liberar a Gastón, y lo único que le voy a preguntar es, bueno, de cara a lo que viene, dos partidos transmitidos hoy por tele, dos mañana, dos el domingo, los primeros por Femeval TV, en lo que es a concurrencia del público, ayer se vio un mundialista casi lleno, sé que Femeval está trabajando con escuelas, hoy vemos a muchos chicos de colegio, es otra buena medida, ¿no?, para que el mundialista se vea con gente. Sí, la verdad que sí, en materia también de concurrencia, y esperemos que siga pasando lo mismo el fin de semana, creo que se pasó las expectativas, o se cumplió al menos con lo que se había trazado desde la federación. Hoy hay muchas escuelas porque es un horario inusual, es un horario difícil para la gente que quiere acercarse a Ballester. Entiendo que dentro de un ratito va a ir cayendo la gente al baile. Vecino cara a cara con Rick, aparece uno de los grandes arqueros del torneo, el 81. Así que, querido Gastón Ruiz, es un gusto tenerlo aquí. Siga trabajando con el tema fotos. Está Germán Páez, ¿no?, encargado de las imágenes. Está el señor Páez, sí, hace un ratito te decía, unas fotos realmente, búsquenlas, hay de todo y para todos los gustos. Un abrazo grande para Gastón y lo tendremos mañana seguramente a los mandos aquí en Femeval Televisión. Edu, ¿me espera usted mañana para relatar? Totalmente. Muy bien. Aquí estaremos. ¿Quién trae las facturas? creo que Bravo. Se las tiramos a Lazo, ¿no? Mire cómo me prendieron fuego. Del otro lado, el que está prendido fuego, gracias Gasti, chao, es Rick Nacimiento. A la contra viene Novais para meter la historia. 16. Buen partido hasta acá, Edu. Teníamos la presencia de Gastón Ruiz, encargado de la comunicación de este gran torneo que estamos viendo en Buenos Aires. Pero mientras de fondo íbamos viviendo un lindo partido, que ahora es cierto, se amplió un poquito la renta a 4, pero tuvo un par de mano a mano Alemán para acercarse. Tal cual, estaba a 2 goles, mantuvo esa diferencia por unos minutos, pero bueno, el problema es que está arriesgando mucho ahora con los 7 jugadores el equipo uruguayo. Mantiene cintas. Sí. Y le fue dando resultado, lástima que, bueno, Enrique anduvo con buenas tapadas también, ya lleva 4. Claro, tuvo un penal contra Vecino, un mano a mano contra Domínguez, ahora cambia, cintas lo pone Abdala en la derecha, dándole un poquito de rotación, pero hasta acá, cuando superamos los 15, buen partido del Colegio Alemán, ojalá que no dure solamente 15 minutos el partido, que podamos ver un poquito más. La bola para el extremo, hay que cambiar rápido para el arquero. Sí, ya el equipo uruguayo es tercera pérdida. Dede pisaba otra vez la línea. Gracias. El número 21. A ver si sale rápido el Colegio Alemán. No, decide calmar un poquito la historia. Pero sigue apostando bien, me gusta. Cintas valiente. Uno imagina también, como decíamos en la previa, Edu, trabajando de cara al partido de mañana, porque no es lo mismo enfrentar a Tahuaté, que tiene que ganar, tiene que estar firme, porque después viene en los partidos duros, que a un Ballester que viene, si se puede decir, de capa caída por quedar fuera. Tiene que jugar hoy Ballester contra Chile. Por ahí el conjunto uruguayo entrena cosas pensando en mañana, en hacerle la historia un poco dura. Cintas para Brun. Había problemas en el pase. El lanzamiento de Santos pega en el palo. Tuvo varias de estas ya Tahuaté. Creo que solo pudo marcar una. Me recuerdo de Toco, ¿no? Así es. Si hay amarilla en el aire para el número 23, Juan Abdala. Ahí vemos el penal que Vecino falla contra Rick. Después, acá, una buena mano de Pipe González. ¿Cuánto lleva el 18? 4. Y a la contra, fíjate, Domínguez, solo para acercar la historia. Y la buena mano abajo, pierna derecha de Rick, que lo celebra así. Con su quinta tapada. Están bastante parejos en los arqueros, 4 contra 5 y en pérdidas, increíblemente, Tahuaté tiene 5 y el equipo uruguayo 3. Enojado Tata con Cepán, que le protestaba al árbitro. Oliveira lo manda a sentar. Sigue con 7 jugando el conjunto uruguayo. Se equivoca, la pelota sin arquero. Fíjate, Dede, el lanzamiento. Estaba Pipe González todavía, que no había entrado, no se animó Tahuaté a lanzar de su campo, pero siempre un pasecito más. Y hay arco vacío cuando pide cintas el tiempo muerto, porque claro, se le va el partido.
Corrijamos la pérdida. ¿El resto qué vamos a hacer, muchachos? Calma, acá es lo que están jugando. Dame un agua. Crosti salís. Hay otra agüita. Crosti salís, va a Novillo. Escuchame una cosa. Se va, estás en el lateral. Novillo está acá. Pusimos un pivote acá. Está el defensa ahí. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Vos tenés que atacar así. Y en todo caso jugar. No irte a pegar con el 2. Ok, sacarlo. ¿Ah? Y si no, Nico, lo sacás en cruce y le das trayectoria. Y le das trayectoria. Y Nico, vos quedás por afuera acá. Trabajen con los pivots por afuera. No se enloquezcan, muchachos. Empezamos a pérdida de pelota. Vinieron los 3 goles seguidos por pérdida de pelota. ¿Ah? Cuando la perdemos, dale, no bajen así. Por lo menos levanten los brazos. Vale, yo te voy a la palabra de Cintas, ¿no? Pidiendo sobre todo que no haya pérdidas de pelota fácil, Edu. Desde ya, y hay que estar en la piel de un DT que sabe que tiene un equipo inferior. Totalmente. ¿No? Y seguir transmitiendo esa fe, esa agarre, sigamos, muchachos, vamos para adelante. La verdad, mis respetos hacia el profe. El profe Cintas intentando armar un poco mejor el ataque, que sigue apostando por 7. Me gusta esto del colegio alemán, apostar con un jugador así. Como decíamos, por ahí con Tahuaté no le sale tan bien, pero no tiene nada que perder. Lo entrena pensando en el partido con Ballester y sobre todo el partido con Chile, ¿no? Donde imagino que los trasandinos y los orientales buscarán una victoria para no quedar colistas del torneo. Claro, todavía falta el partido de Ovalle hoy contra el conjunto de Ballester y mañana el partido del alemán contra el conjunto también de Ballester. Así que falta todavía, pero imagino que el objetivo en este torneo para ambos, que son a priori los conjuntos más débiles, es no quedar últimos. El lanzamiento de Cintas recupera la pelota y el lanzamiento desde los 9 metros de Freitas sin arquero para poner la historia 12-6. Así es. Y uno que está bordeando ahí la cornisa es Toco, ¿eh? Estoy viendo, Bravo, que 1, 2, 3 manitos de más después de la toma o después del pasaje. Y esa zona caliente ahí ya hubo una advertencia. Por ahí en cualquier momento vino una exclusión para Don Toco, ¿no? Claro, Toco, cada uno de los uruguayos que pasa por ahí, los uruguayos toca él, ¿eh? Toca y fuerte, y toca además, y a veces se va a la cara. Así que bueno, esperemos que se calme el número 17 para no entrar en un partido picante que por ahora lo tiene encaminado. Tahuaté ganando por 6. Cuando quedan 10 para el final del primer tiempo, el lanzamiento de Velasco por arriba de Rick. Tíreme los goleadores, Galassi. Lobato con 3, Novais con 1, Ribeiro con 1, Conceição con 4, Oliveira con 1, Freitas con 1 y Perrela con 1 del lado brasileño. Vecino con 1, Velasco con 1 y la figura, Brum con 3. Ahí están los 18 goles por ahora que tiene el partido y que vos estás disfrutando en la pantalla de FM Ball TV cuando juega Guilherme. Silva, el buen pase para Dede. Penal. Penal contra el que por ahora es una de las figuras del partido. Lleva 4, me dijo Edu, ¿no? Sí, 4 de Conceição. Y la pelota va a ser para Tahuaté en las manos del número 5 de Hidalgo, que cara a cara con Pipe González buscará el número 13 de la cuenta brasilera. Minuto 20. Casi 21, el 5 contra el 18. Pipe González abajo, el rebote para el 5. La mala fortuna. Tal cual. Para el arquero uruguayo que anduvo bien, atajó. Y en el rebote le quedó, fíjate, directo al brasilero. Muy buena acción técnica. Y la tiró Mancita después entre las piernas ante la salida en espantapájaros del arquero. Ningún jugador uruguayo tampoco fue a colaborar, ¿no? Juega Uruguay con Sagasti en el extremo izquierdo. Brum jugando con el doble pívot. Adentro también está Abdala. Sebastián. Velasco. La pelota para Cintas. Muy buena ahora. Espectacular. Muy linda. Lo que pasa es que pegó en el palo. Y después la bola le dio a Cintas, que estaba en el dentro del área. Pero había sido muy buena, ¿eh? Muy, muy buena había sido para el colegio. Entraba Cintas solo. Y la pelota que sigue siendo para Tahuaté. Maneja Silva. Ahora entró el mejor. El central, el titular, del otro lado Cepán y Barros, la primera línea primera de fuego. La línea de fuego, tal cual. Va a cerrar el primer tiempo con esto. Lo mismo hizo ayer Hortelán, ¿no? Cuando tenía en el banco a Umner, a Sotocueto, y los puso en la segunda mitad del primer tiempo. Silva, abajo, recupera Abdala.
La bola para Velasco, intenta correr el colegio alemán. Con el cabezón, Pablo Brum. Cintas. Vuelta a acomodar, vuelve a los 7. Había sido buena la anterior. No fue efectivo el lanzamiento del número 15 del hijo del técnico. Sí, de Cintas, sí, de Nico Cintas. Pero había sido buena la sistemática. Ahí va Abdala otra vez. Velasco, la bola para Cintas. Vuelta a empezar. Cintas, Ale Velasco. Abdala que venía el cambio. Mantiene 7. Velasco no hay pasivo por ahora. Cintas con su hermano. El lanzamiento de Abdala. La recupera el colegio alemán. Bien por Abdala. 23 minutos de este primer tiempo. Recordemos que después de este partido llega Handball en Deporte B a las 5 de la tarde. Estaremos con el señor Hernán de Lorenzi con el aperitivo, ¿sí?, entre Ballester y Ovalle para después el gran partido de Unlu con Piñeros. Abdal a la carrera, 7 metros. Lento pero efectivo. El 22 a punto débil salió. 7 metros, Edu. Así es, e ingresó Sebastián Schaffner en la punta izquierda para el equipo de Uruguay y el club alemán. Abdala, cara a cara con Rick. A ver quién gana el duelo. Sebastián, gol. Fuerte arriba de la cabeza del 81 para poner la historia. 13-7. Y primer gol para Sebastián. Y si bien está encaminado para Tahuaté, no está roto el partido. Es una buena actuación de colegio alemán que te diría... El déficit para estar más cerca fue la definición de los 6 metros. Erró bastante cara a cara con Rick, si no, sería otra historia. Silva, Sepan Barros, el fly. Era lindo adentro, sí, pero pisaba la línea Freitas antes de subir. Regalándole Tahuaté algo a la tribuna, en este caso no salía. Juega Sagasti en el centro, el número 10, falta sobre Atala. Fue un muy buen gesto técnico, ¿eh?, y lo que saltó al extremo derecho. Una barbaridad, ¿eh? Pero vuelve a empezar. Fíjate que va Bruno adentro. Es vecino el que entra. 4 primeras líneas, no. Sagasti al extremo izquierdo. Abdala con vecino en el centro y Velasco a la izquierda. 5 para el final, 5.5. Va vecino con 7, juega el colegio alemán. Abdala, Velasco, durísimo el lanzamiento. Afuera no hay falta. Parecía falta, lo tiraron para atrás al 24, no lo vio así la pareja brasilera. Viene Novais, te liquida. Terrible. En el 1 contra 1 de cara al arquero, te mata el 8. 7 diferencia, 14-7. Segundo gol para Novais. Tiene mucha variante de lanzamiento. Sí, eso te iba a decir. Mucha variante de lanzamiento. Y aparte, veníamos charlando con colegas antes. ¿Quién es el extremo titular de Tahuaté? ¿Es Alemão o es Novais? Porque uno sabe, ¿no?, que en Tahuaté el centro es de Silva, la derecha es de Sepan, la izquierda es de Barros, ¿sí? El extremo izquierdo es Freitas y el arquero es Rick. Por ahí en el pívot uno piensa en Vinicius, yo creo que es Vinicius el pívot titular. Ahora, el extremo izquierdo, ¿quién es? ¿Alemão con sus 33 años o Barros? No vais. Es una muy buena combinación, te digo, ¿eh? Experiencia, altura, rapidez de un lado... La verdad que está bastante bien cubierto el puesto de extremo izquierdo del lado de Marcus Tato Oliveira. Cuando quedan 4.5 para el final de este primer tiempo. Por ahora se esfuerza en lo que puede el colegio alemán. Hay falta al borde del pasivo y del full de ataque. Juega Schaffner. Velasco toca el bloqueo. No está fino Velasco. No tiene un buen torneo en la hora de los lanzamientos. Es cierto que cuando la mete es golazo espectacular, porque tiene un misil bárbaro en el brazo. Pero no es el cañonero del año pasado, Edu. No está tan fino como en el 2016. Vecino, Rick, y adentro el gol del jugador uruguayo para llegar a 8. 6 de diferencia, fíjate, Edu. Así es. Pie firme, muy buen gesto técnico. Pie derecho adelantado, raro para un diestro, y sacudió ahí a pie firme entre medio de los dos grandotes y el arquero no la pudo parar. Segundo gol para Sebastián Vecino. El famoso paso cambiado, ¿no? Así es. Uf. Barros con un gesto técnico espectacular. Subieron todos en Uruguay. Todos fueron arriba al bloqueo, doble suspendido y para adentro. Ahí vemos la acción. Y encima el que estaba marcando de dos sale a buscar el pase, no al cubrimiento en los 6 metros, ¿no? Claro. Fue a ver si le podía robar la pelota.
Muy buen gesto de uno de los grandes laterales izquierdos del torneo. La verdad que me gusta mucho. Barros, lindo brazo. Abdala, doble suspendido también del 22. Falta. Más Barros muy regular. Sí. No, sí. No hace macanas, o sea... No pierde pelota, no pierde pelota, me gusta mucho. No tiene gran altura para ser lateral izquierdo, pero tiene un brazo bárbaro, vecino. Y tiene buena saltabilidad también, Román, ¿eh? Pierde la pelota de Colegio Alemán y a la contra, Freitas. Que anota su segundo gol. 8 de diferencia para el conjunto uruguayo. Ahí está la repe, solo el zurdo. Y otra vez, ¿no? Qué feo que es esto. Y no nos gusta, es cierto. Pero bueno, al Colegio Alemán estaba dando, en algún momento estaba dando resultado tocar con 7. Va a seguir atacando con 7, no. No, está claro. No rehúsa cintas a eso, ¿eh? Sigue ensayando. Abdala. Con vecino, no, se la guarda el Abdala vecino. El lanzamiento afuera no la falta. Al borde del full de ataque también, ¿eh? Sí. Brum. Abdala con vecino. Velasco. También porque no está fino Velasco en los lanzamientos, por ahí prueba con 7, ¿no? Si Velasco estaría más para romper defensas, sería otra historia. Freitas el lanzamiento, no llega Pipe González. Casi se arranca el pie Pipe contra el palo. Viene el zurdo ajustando el lanzamiento. Fíjate, buen pase de Riquedú. Recepción directamente al arco, ¿eh? Recepción ahí al arco directo. O sea, la venía mirando, sí, con visión periférica. Tercer gol para Wesley Freitas. Minuto final. Ahora sí, ya Taboté liquida el partido en este primer tiempo. Le hizo fuerza 15, 20 minutos el Colegio Alemán, pero ya es mucha la diferencia. 9 lo mató a la contra y sobre todo con goles sin arquero para el conjunto de Oliveira. ¡El fly para Sagasti! Valía el gol, valía, era bueno. La pelota del 24. ¡Y mirá vos el gol que hizo! ¿Desde dónde? Desde 40 metros, literalmente, lo de Silva. La volada estéril de Pipe González. Fíjate cuánto hay, Edu, ahí. 36 metros fácil, ¿eh? Tal cual, muy parecido, ¿te acuerdas? Al que le hizo Pablo Simonetti en Tecnópolis, también en el partido con Brasil, en el cruce de semifinales. Y sigue el equipo uruguayo faltando 30 segundos con pelota. Taboté, 18. El Colegio Alemán, 8. 10 de diferencia, 20 segundos finales, maneja el campeón panamericano, busca 11 de renta con Barros, con Silva, pierde la pelota, afuera la bola, habrá bola, tiro libre sin arquero, me parece que sí, tiene pinta, eso es lo que hace, había tiempo muerto, parece pedido por Oliveira. Raro, ¿no? Hay que ver, sí. Mira cintas, pide, lo mira a Tata como diciendo, ¿te parece pedir tiempo muerto? Escuchamos al entrenador brasileño. Você pode deixar baixo, né? Esse cara aqui, ele parte só abre, tá? Esse cara acelera aqui e você depois joga 3 contra 2 aqui. Dá tempo de um passe e o outro passe acelera, tá? Não quero aérea, não quero aérea. 1, 2, 3. Vamos até. Primero se escucha el no quiero aérea, o sea que no hay fly, ¿sí? Tal cual. Y después es, hay tiempo para un pase para jugar 2 contra 2 de aquel lado. Me parece que fue la historia así, ¿eh? Lo que dijo Tata. Concepto número 1, no quiero aérea, por lo cual no habrá fly. No habrá fly. Da tiempo, o sea que va a haber un pase para jugar 2 contra 2 de aquel lado. Uno imagina del lado de ese pan. A ver si va la historia, ¿eh? Quedará tiempo, 3 segundos. Ahí está, Dede. Sin arquero, claro, juega con 7. A ver cuánto tiempo queda en la mesa, si hay algún segundito de más. No, dice que no. El árbitro brasileño saca la pelota, hay 2 contra 2, se paga, gol. Y vale, ¿eh? Y vale, sí, vale, claro. Claro que vale. Habías gol. Escuchado bien, Román. Número 19, era soltar la pelotita, ¿eh? Para el costado, fíjate la repe. Sepan lanzó, ahí está, Silva la suelta, Sepan caderazo al primer palo de Pipe González. Y nosotros vamos viendo mensajes de la gente, ¿eh? Se copa, ahí está la gente de Pasión Handball. Mandan mensaje también en la cuenta de la FEMEBAL. Sí, ahí vamos
al amigo Rubén Pizarro. Saludo, Rubén. Sí, viendo Femeval TV, que seguramente en un rato estará jugando su hijo y lo va a ver por la pantalla de Hammer en Deporte TV. Nos vamos a una pausa. Tabaté 19, Alemán 8. Ya venimos con el segundo tiempo.
Aquí estamos para vivir el segundo tiempo de lo que es una clara victoria de Tahuaté. Regresamos aquí a Femenal Televisión con Edu Galassi, viviendo desde las 3 menos cuarto. Este Tahuaté 19, Colegio Alemán 8. Fue parejo los primeros 10, Edu, Y hasta un poquito más también, te diría. Por ahí, casi llegando a los 14, estuvo. Pero después, cuando empezó a probar con el 7 fijo en cancha, ya los goles para Tahuaté fueron muy fáciles de realizar. Con Lucas Rodríguez Rosas en el arco, el ex arquero de Word suplantando a un Pipe González que no lo hizo mal, ¿eh? No, para nada. Anduvo bastante bien, sobre todo desde los 6 metros. Después recibió, claro, muchos goles sin arquero. Esos que en las estadísticas no se cuentan, ¿no? Para el arquero ya ahora. No, tal cual. Y en Tahuaté ingresó el arquero cubano. Sagasti tomando el lateral izquierdo. Abdala, fácil para Bravet. Pelota para Perrela. Maneja Mateus. Santos la recupera bien Sagasti. El 10 que me gusta. Ayer fue eléctrico cuando entró, Tal cual. Viene Schaffner con la pelota y a jugar otra vez el Colegio Alemán. Saludamos a Teo Lazo, que llegó para el segundo tiempo, para charlar un rato con nosotros. Seguramente mañana ya lo vamos a comprometer para que desde el primer minuto del partido esté con la transmisión de Femenal TV. Hola, Teo. Bueno, te agarramos viendo un Tahuaté que es una aplanadora, igual que ayer, ¿no? Y lo que nos hablábamos con Edu, todo lo que hablábamos en la previa de que parecía que Piñón está más fuerte, hasta acá, el mejor sistema Tahuaté, parece. Sí, recién Tahuaté tuvo ayer su primera prueba de fuego, que fue contra Ballester, y la verdad que lo solventó con nota alta, ¿no? Porque prácticamente se repite este marcador a la primera parte. Si mal lo recuerda, era 8-18, ¿no? 8-19 ayer. Más o menos, sí. Así que, bueno, digamos, hasta ahora Tahuaté después ha tenido dos encuentros más tranquilos. Pero, claro, partidos son partidos y ahora empieza quizás el campeonato más duro para ellos, que será enfrentarse primero a Unlu y después el domingo a Piñeiros. Aquí estamos viendo el 21-8 para Tahuaté. Edu, ya, bueno, el partido no tiene demasiada historia. Nos podemos ir metiendo, por lo menos mentalmente, en lo que va a ser un partido, imagino, complicado para Ballester desde lo anímico, ¿no? Tercera jornada, jugando en su casa, con su gente, en un partido donde no se juega absolutamente nada en lo que se refiere a la Super Globe. Sí, es cierto, hablamos de un podio panamericano. Tal cual, y también un horario incómodo para su afición. Pero bueno, tiene que aspirar a, como decíamos antes, a tratar de hacer repetir la medalla de bronce que consiguió el año pasado, y para eso tiene que ganar hoy. Creo que la problemática de Ballester va a existir en los primeros minutos, en las cuales, si las cosas no le empiezan a salir, por ahí se va a complicar solo, pero si logra mantener juego, ataque y demás, no creo que en la lógica tendría que tener problemas para batir al equipo chileno, ¿no, Teo? No, la verdad que no, digamos, yo no creo que los ni sus jugadores, que trabajaron tantos meses para estar presente acá y tratar de pelearle este torneo a los equipos brasileños, ni su técnico Elio Fernández van a permitir que salga Ballester hoy relajado, ¿no? A enfrentar al equipo chileno. Por el contrario, yo creo que van a querer demostrar que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas ganas, por lo menos los lleve a ser podio panamericano. Y bueno, de esta forma esperamos que no, digamos, que hoy sea un partido donde se saque esa mufa, ¿no?, que debe tener Ballester, pero que sabía que le podía pasar esto. Sí, Elio, sí, cuando obvio planteó el torneo, lo primero que dijo es: yo quiero jugar con los brasileños las dos primeras jornadas. Un golpe de knockout, el que recibió Ballester ayer, y ahora el jugador de Denote, Edu. Sí. Tremendo el pelotazo del número 6 de Nailson Amaral. Ahí viene está, consumí todo. La gente de Stream Video, terrible. Hasta el jugador uruguayo pidiendo para el timeout. Tremendo, un pelotazo así, desmaya a cualquiera. Y de su propio compañero, ¿no? Claro. Anda a protestarle, ¿no? Anda a protestarle. Ahí viene la acción otra vez. Golpe de knockout
como decíamos, haciendo el símil de lo que le pasó ayer a Ballester, tremendo la cara. ¿Habrá problemas entre compañeros ahí? Usted dice problemas de cartel, problemas de marketing. No, les iba a preguntar a los dos, ¿no? Porque es como decía Teo, recién lo marcaba, recién Lazo. Uno viene trabajando desde hace mucho, ¿no? Me pongo en la piel de jugador de Ballester, doble turno, partido de liga el sábado, partido amistoso el domingo, y llegás al viernes y ya el Panamericano te dejó de garpe, digamos, ¿no? No, chau. Deja con chances de lograr el título. Qué difícil debe ser motivarse, ¿no? para estas cosas. Uno sabe de lo que es entrenar y demás, llega el primer partido, estás cerquita, no podés, después te agarra Tahuaté, te gana por paliza ante tu gente con un estadio lleno. ¿Cómo te levantas el viernes para ir a jugar un partido que sabes que lo máximo que puedes aspirar es a un bronce panamericano, que no es poco, pero para el objetivo que tenías, sabe muy poquito, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces uno sobrevalora, ¿no?, lo que puede el handball argentino desde una lógica amateur, ¿no? Desde, bueno, estamos en uno de los mejores clubes de la Argentina, con las mejores instalaciones. Pero si recorremos un poquito la geografía del balonmano actual, del balonmano argentina, del balonmano de elite, de la FEMEBAL, nos encontramos con un River que juega en la misma cancha donde yo jugaba hace 30 años, 35 años. Un Ward, que también es gran animador, que sigue entrenando en el playón. Un Lu que no tiene estadio techado, la FEMEBAL lo acaba de rebotar porque no está en condiciones. Entiendo lo que dice Teo. Claro, que tiene piso de cemento. Ferro, que hasta hace en la temporada pasada que logró inaugurar y cerrar aquel playón histórico donde también jugamos chiquitito, digamos, recién se incorpora con un magnífico estadio. Entonces, claro, pensar en ser tercero, ¿no? En un handball totalmente amateur, sin infraestructura, con una liga que es más o menos competitivo según la partida o no de jugadores hacia el exterior. Claro, frente a un handball brasileño que no es la elite del handball mundial, pero tiene una estructura semiprofesional con muchos jugadores, o la gran mayoría de sus jugadores cobrando, con instalaciones que envidian a cualquier país europeo, con una estructura que se desarrolló detrás de los Juegos Olímpicos del 2016 en Río. Entonces, claro, si uno lo enmarca, ¿no?, todo esto, todo ese desarrollo del handball brasileño, y uno quiere ser competitivo, dice Román, esto es imposible. Lo que es imposible es ganarle, parece, a Tahuaté para el colegio alemán, pero sí es posible recortarle, Edu, porque a base de buena defensa, de alguna desatención del conjunto de Oliveira, a la contra un par de goles del alemán para ponerse 21-13, Edu. Y sí, Tahuaté tuvo 4 pérdidas en lo que va de este tiempo y le contestaron con 4 contragolpes, así de simple. Del otro lado, el gol de Freitas, hay 2 minutos en el aire para Sebastián Atala, creo que es. Sí, le sigue protestando, ya le venía protestando antes en el primer tiempo. Marcaba Teo la diferencia, ¿no?, entre los dos países. Uno, fíjese esto, ¿no?, que hacíamos el ejercicio hoy a la mañana con algunos colegas. Ulu tiene muchos jugadores de selección de Argentina: Federico Pizarro, Federico Fernández, Guido Ricobelli, Bernie Robert, Juan Bar, que estén en un proceso, que vayan a un torneo, queden fuera, pero están parte, ¿no?, de la carpeta de la selección de Argentina. Del otro lado, Tahuaté, así a simple vista, no recuerdo jugar en la selección brasilera, ¿no? Por ahí me estoy equivocando, alguno, dos alemados, por ahí estaba Mike el año pasado, pero Vini. No es que tiene, claro, Vini, no es que tiene la base de la selección brasilera. La base de Brasil está afuera, está en Europa. Y la base de Unlu, sí, la selección argentina, los que juegan acá, ¿no? Es muy poquito jugadores de la selección. Por ahí Adrián Portela, Pablo Portela, el resto juegan, están con la camiseta de Unlu. Digo, fíjate hasta dónde vamos, ¿no? El año pasado hablamos de Dutra Ferreira siendo figura del Panamericano, metiendo 15, 14 goles contra los equipos argentinos, y no estaba en ese momento en la selección. Después sí, ya llegó, fue al Mundial como reserva, ya fue al Mundial Junior. Pero digo, Dutra en ese momento se ponía en la camiseta argentina y era titular, era uno indiscutido. Y en ese momento para Jordi Rivera no estaba en la plana. Digo, la diferencia, ¿no?, entre las estructuras de los dos handball. Sí, ahí tiene que ver dos cosas, ¿no? Para mí un proceso que tuvo que ver con el ciclo olímpico que se desarrolló el año pasado en Brasil, lo cual hubo mucho aporte de dinero, mucho,
mucho viajar al interior. Nos contaban que Dutra lo habían traído de algún pueblo del interior de Brasil. Y por el otro lado, la cabeza del proyecto en manos de Jordi Rivera, que fue el principal hacedor de que gran parte de, no solo los jugadores, sino también muchos de los seleccionables, muchos de los jugadores con proyección, muchos de los juniors, empiecen a hacer las valijas para irse a Europa, para irse a España, para irse a Francia. Y ese roce internacional es clave en la selección y también permite que ese tampón que a veces se presenta en los clubes, al decir, bueno, yo tengo el lateral derecho o el lateral izquierdo, que no se va a jugar afuera, hace que no se desarrollen, ¿no?, los juniors, los juveniles. Esa partida masiva hacia Europa también posibilitó que muchos de estos jugadores tuviesen muchos minutos en cancha en un handball, insisto, con un torneo que tampoco es la panacea, digamos. Lo que nos cuentan los amigos brasileños es que es fuerte el torneo paulista y poco más. Entonces, bueno, tampoco, no digamos que esto es la elite del handball internacional, pero sí ha dado, sin lugar a dudas, un paso importante en ese desarrollo. 22 para Tahuate, 14 para el conjunto del Colegio Alemán de Montevideo. Estás viendo el torneo por Femeval.tv. Sí, desde cualquier lado del planeta podés ver este gran torneo panamericano, esta Copa Libertadores del handball continental. Por ahora, la gran victoria del conjunto campeón, cuando maneja Santos la bola en el medio con Toco. Y del otro lado viene Nailson. El pase para el pivo, la bola al extremo, sale jugando Novais, fuerte defensa de Cintas. Por ahora un buen segundo tiempo, Edu, de conjunto uruguayo, ¿eh? Otra vez un buen inicio como en el primer tiempo. Exacto. Con muchas ganas, además cada vez que convierten gritan el gol con fuerza. Pero bien, siempre hay un desnivel, ¿no?, para Tahuate. Toco cara a cara con Rodríguez Rosas, otra exclusión, se va Abdala, me parece que es la segunda para el uruguayo. Es la segunda, es que le está protestando desde el inicio del partido. Está ofuscado, sí, Abdala, ofuscado, ¿eh? Está ofuscado con el árbitro brasileño y molesto, estaba muy molesto. Quedan 20 minutos para que termine este partido, seguramente va a ser victoria sin ningún tipo de problemas para Tahuate, que lo gana por 9, recién era por 8. Y hablando, Teo, hoy ya lo decíamos con Edu, ¿no?, ya el torneo de Ballester de cara al campeonato se terminó, de cara al título. Hoy le toca a Unlu, ¿no? Y empieza Unlu, que se mostró bien en los dos primeros partidos contra el Alemán, contra el equipo de Ovalle, el conjunto trasandino. Pero hoy jugaba con Piñeiro, ¿no? Un Piñeiro que cuando lo exigieron en este torneo no mostró ser aplanador como Tahuate, ¿no? Ganó por 3 contra Ballester, en un momento se le vio complicado. Parece que Unlu a primeras tiene más que Ballester. Será el partido de fuego, ¿no?, para el conjunto de Robledo. A ver si puede con los de Hortelán y soñar mañana con un cara a cara con Tahuate. Sí, nombre por nombre quizás hay algunas diferencias. Sobre todo la marcan aquellos jugadores de Unlu que están en la selección argentina. Los gladiadores, lo decías recién. Pero sí, hasta ahora ha sido un entrenamiento prácticamente sin desmerecer a ninguno de los equipos, pero uno no ha tenido mayores dificultades en sus primeros dos partidos y ha servido, yo creo, para tomar contacto con el torneo, para desarrollar su juego, para probar cosas. Seguramente con algunas cosas tampoco sin querer mostrar mucho, porque hoy sabemos que todos los equipos te escautean, acá arriba siempre está alguno filmando, o los que no se quieren dar la tarea de filmar saben que lo tienen disponible en Federal TV. Y hoy veremos para qué está Unlu, ¿no? Si está para meterse, ya no solo en ese podio, sino empezar a discutirle de tú a tú a los equipos brasileños, o finalmente cae como en el caso de Ballester ante un equipo de Piñeiros que comparto con vos en muchos momentos de su partido contra los alemanes. De Argentina no brilló, digamos, jugó quizás, lo decíamos en esa transmisión, en exceso con el séptimo jugador. Creo que le metieron 6 goles a portería vacía.
Y eso, frente a un Manchester que no corría, quizás, no sé si es tan útil, ¿no? Porque alguna vez hablando con entrenadores internacionales nos decían, bueno, ¿por qué sacar el séptimo jugador, no? ¿Cuál sería la reflexión? Una es porque el equipo que ataca, tiene con el que te enfrentás, tiene un contraataque mortífero, supongamos Francia, donde sabés que Yubú va a meter 9 de 10 lanzamientos, con lo cual meterlo de arco a arco o dejarle que corra a Guigui y te lo meta, digamos, no hay mucha diferencia. Pero el otro tema es qué pasa con tu efectividad. Si tenés una efectividad del 50% atacando con 6 jugadores y esa efectividad apenas sube 2-3% atacando con 7, no tiene demasiado sentido meter el séptimo jugador, al contrario, te complica la zona ofensiva. Aquí estamos con Teo Lazo, Edu Galassi, viviendo este Tahuate 24, Colegio Alemán 14. Hay saludos internacionales, Edu, tengo uno desde España, Tino Rodríguez, mirando el streaming de FMBAL TV, y del otro lado me parece que de Alemania, ¿no? Sí, siempre buena gente los Escobena. Sebastián Escobena nos pone un lujo. Buena jornada, levantó mucho el streaming. Felicitaciones por el laburo a todo el equipo. Muchas gracias, Seba. Un abrazo grande para vos y gracias por acordarte siempre de nosotros. Habrá que ver, ¿no, Teo? Si Seba está con ánimo después de las dos derrotas de Ballester. Tiene a su hermano, tiene a su corazón en Ballester y a su hermano jugando en el equipo de Elio Fernández. Por lo pronto, como decía Teo recién, la chance de Unlu pasa hoy por intentar que no maneje, ¿no?, las grandes figuras que tiene el conjunto de Hortelán y aprovechar si el conjunto de Piñeros juega con 7, como marcaba Teo la importancia que le dio Hortelán a esa situación, poder facturar también, ¿no?, sin arquero, porque eso es importante de cara a una defensa que es fuerte la de Piñeros. Tal cual. Y déjame decir algo desde lo emocional. Dale. Hoy somos todos Unlu. Totalmente. Ayer éramos todos Ballester. Totalmente. Hoy somos todos Unlu. Gritaremos los goles. Me vine con la camisa celeste, ¿eh? Ah, bien. Me vine con la camisa celeste. Yo me vine con la negra por si juegan con la negra. Ah, o sea, está bien. Estamos a tono. Estamos a tono. En un ratito, Handball en Deporte B lo vas a poder ver en la tele y obviamente también en el streaming, ¿eh?, de la televisión. Está completito hoy la producción para ver un gran partido, primero con Ovalle y Ballester y después Piñeiro contra Unlu, choque de estrellas aquí en el Mundialista. Estrellas es lo que quiere sumar Tahuaté, quiere el Penta y por ahora va camino a ello. 3 partidos jugados, 3 ganados, cuando quedan 15 va por 10 la victoria sin ningún problema y Tahuaté se empieza a preparar para lo que va a ser duros partidos a partir de mañana. Marcus Tatá no está nada contento. No, ni hablar, olvídate. No está nada contento. Pierde muchas pelotas Tahuaté arriba. Es cierto que después cuando llega el conjunto alemán cara a cara contra Bravet, falla, erra por diferencia de nivel, pero no es un gran partido del campeón panamericano, que así todo puede ganar por 11 si mete este 7 metros. Tiene 12 pérdidas. Hasta los 15 metros del segundo tiempo es algo inusual para Tahuaté. Sí, igual yo creo que a esto le sirve al equipo alemán, lo que no le sirve es que los excluyan, digamos, pero sí le sirve como un entrenamiento de máxima intensidad. Sí, totalmente. Para tener roce a nivel internacional, jugar estos torneos también te ayuda a mejorar, ¿no? También a veces las diferencias son amplias, a veces te bajoneás, a veces la impotencia hace que largues o sueltes una manito de más, pero el Colegio Alemán debería aprovechar estos minutos. Es claro que el desarrollo del handball uruguayo está creciendo, se está acercando más a las potencias de Panamérica, Argentina, a Chile, a Brasil, digamos, recordemos que en su propio Panamericano estuvo ahí a punto de quedar en el podio del Panamericano de selecciones. Pero bueno, por eso a veces me da pena esas tonterías de hacerse excluir en situaciones tontas, ¿no? Cuando a veces toca poner, hay que poner, pero si podés aprovechar y sacarle la mejor ventaja, la verdad que tenés que aprovecharlo. Como lo aprovecha ahora el arquero de Lucas Rodríguez Rosas. Lucas Rodríguez.
que aprovecha para hacer su show. Me encanta este arquero, me acuerdo cuando jugaba en Word, que no baja los brazos y están perdiendo de 11 goles y sin embargo grita como si fuese la pelota por la final del mundo. Es un mini Daniel Saric, ¿no? En lo que es el físico, y la verdad que está teniendo un muy buen torneo con la camiseta del equipo uruguayo, que pierde, pero lo hace por 11, ¿eh? Está con una mejor imagen, por ejemplo, de lo que dejó Ballester ayer. Es cierto que Tahuate no está con las mismas pilas. Cuando vemos una gran atajada de Rodríguez Rosas que choca su pierna con el palo. Habrá que ver cómo se recupera, pero es una buena atajada. Fíjate, de largo el lanzamiento, Tal cual. Y es bien de él, ¿no? Típica de él. Sí. Pone todo, nombre, apellido, cuerpo y adentro mi faro. Recordemos que Lucas Rodríguez Rosas es ex arquero de WOR por una cuestión laboral, ¿sí? Porque estas cosas también tiene el Panamericano, ¿no? Uno cambia su vida por una cuestión laboral. Se fue a trabajar a Montevideo y fichó para este equipo de cara a este Panamericano. Claro, pero laboral no es que se fue, no es que lo fichó el equipo, claro, alemán, y se fue a trabajar de profesional no, a Uruguay. Se fue por cuestiones extrajambolísticas y como no quería perder la posibilidad de seguir jugando. Bueno, fue un gran refuerzo para este equipo uruguayo. No, por lo pronto está haciendo un grandísimo torneo con la camiseta del equipo uruguayo. Cuando viene cara a cara Novais, adentro de una linda tendida, gran definición del 8, que decíamos con Edu, ¿no? ¿Es el titular o es el suplente de Alemão en la punta izquierda de Tahuate? Qué tema, ¿no? Porque tiene para elegir. Para elegir, ¿no? Tenés, como decíamos, experiencia, tenés juventud, tenés calidad en los dos. Fíjate, ahí va con 5-1 Tahuate. Nos preguntamos en el primer tiempo si cambiaría la defensa pensando en la potencia de lanzamiento tanto de Unlu como de Piñeiros, sus próximos dos partidos para el equipo de Tata. Bueno, rota, cambia un poco ahora el sistema. Maneja el 11 la pelota. Buen lanzamiento de Vecino. Me parece que era gol, ¿eh? Sí, para mí, yo la vi de acá, para mí gol, me juego con la torre. ¿Podremos puesto ver la repe? Sí, mientras vemos un gol fantástico de Novais. Este también merece repe, pero vamos a ver el de Vecino porque, a ver el lanzamiento, toca. Sí, era adentro. Había quedado y después del otro lado el chicheteo del extremo izquierdo. ¿Sabés qué? Qué lindo. No me gustan esta pareja de árbitros, la llevamos viendo, hay algunos errores, yo no sé si es la número uno o dos de su país, pero no me termina de convencer. De cara a los próximos partidos, ¿no decís vos? Sí, a los partidos que son definitorios, y pensando también que si es la pareja número uno, puede estar perfectamente en su trayectoria ir a un mundial adulto masculino, un mundial adulto femenino y, por qué no, a un juego olímpico. Entonces, pensando en ese desarrollo, no me terminaron de convencer. Te recordamos que estamos al aire gracias a la gente de Stream Video, que está realizando un muy buen trabajo desde el día de ayer con posibilidades mejores de conexión. Espectacular la gente de Ale Pérez. Sí, en un buen streaming escuchamos a Cintas, el entrenador uruguayo. Lo escuchamos a Cinta justito, ¿no? Dijo, sacame la caña, por favor, pidió. Y se escuchó la frase, enojado el entrenador uruguayo. Vamos a escuchar a Tata entonces. Ele vai ficar de buzuzu. Defende e contra-ataca. Os árbitros são horrorosos. Tá todo mundo vendo. É culpa de quem manda. Mas nós só viemos para jogar. Mais nada. Vai. Enojado los dos. Enojado los dos. Cintas primero, y cuando escuchamos a Tata, bueno, muchachos, está todo el mundo viendo, hay que jugar mejor. Eso es lo que le pudimos entender, pero lo hablábamos con Edu antes, ¿eh? Durante todo el partido estuvo remarcando tal cual. Enojo con sus jugadores. No le debe gustar la imagen que está dando Tahuate, aunque va ganando por 14, pero es cierto que no está realizando un buen partido, tiene errores de manejo, de pase. Hubo un par de situaciones importantes para el conjunto uruguayo de contragolpe, que claro, pensando en los rivales de mañana, esto no te lo van a perdonar ni Piñero ni Unlu, ¿no? Tal cual. Y además es raro porque ni el año pasado vimos tantas pérdidas de pelota en ataque de Tahuate. La pelota la maneja Vecino.
Vamos a ver si podemos invitar a alguien del equipo de Ovalle. Edu, Teo, ¿qué te parece para que nos cuente un ratito lo que está pasando aquí en el Panamericano? La pelota la maneja Abdala. Sebastián para el cabezón Brun. Defensa por adentro, digo, pasaba el número 34. Corre Tahuate, que a la carrera te liquida. Teo, agarrate bien el 6. La bola para al extremo. Buena mano de Rodríguez Rosas, el arquero que le encanta a usted, Lazo. Sí, sí, la verdad me gusta mucho. Me gusta su actitud, ¿no? Me gusta estos arqueros con presencia. Lo único que lamento es que no tenga 10, 15, 20 centímetros más para poder tener esa presencia en la portería que le falta a Lucas, pero que la suple con garra, con elasticidad, con mucha, ¿cómo se llama?, con mucha anticipación. Exacto. Mucha lectura de los lanzamientos de sus rivales. Bueno, cuando quedan 10 minutos, y aquí estamos viendo la victoria de Tahuate 29, Colegio Alemán 15, cuando viene la contra de Vecino, el pase para Abdala, el lanzamiento con rosca, fácil para Bravet. Hablando de arqueros, tenemos al meta chileno René Oliva, uno de los arqueros de La Roja, seguramente el jugador más importante que tenga Ovalle, de cara a lo que va a ser en un ratito el partido contra Ballester. René, bienvenido a la pantalla de FMBAL TV, bienvenido a este gran Panamericano aquí en Buenos Aires. Hola, buenas, muchas gracias, saludos a todos. Estamos frente a Ballester, que es la opción que teníamos de jugar, o sea, Ballester y Alemán son los dos partidos que venimos a jugar y a competir en igualdad de condiciones. Unlu, Tahuate y Piñero están dos peldaños por encima de nosotros. Así que, estamos concentrados para intentar hacer un buen papel hoy, que es la idea. Es un buen titular el que está dejando, porque uno lo va a ver ahora en un rato a Ovalle contra Ballester en la transmisión de Humboldt en Deporte B. Y ya uno de sus referentes habla de ir a pelear la Ballester de cara a cara. Uno imagina también, aprovechando por ahí el bajón anímico de Ballester, de saber que en el tercer día del Panamericano ya no tiene muchas opciones o casi ninguna de ir a la Super Globo. Sí, claro, o sea, la diferencia. Ballester aspiraba a salir o pelear el campeonato. Nosotros sabemos nuestras limitaciones y aspirábamos a ir creciendo partido a partido. Nos tocamos los dos primeros partidos, Unlu y Tahuate, que son los más fuertes a priori. Entonces, con Ballester es la opción que tenemos de aprovechar su bajón anímico y aprovechar de que hemos sumado consistencia en los juegos, que Saúl nos mató al final, pero de a poco tenemos buenos primeros minutos, la gente ya ha jugado, así que son con dos partidos es la opción que tenemos. Te saco un poco del Panamericano y aprovechando que sos parte importante de La Roja, ¿qué tal la experiencia con Mateo Garralda, técnico español, que hemos tenido la posibilidad de verlos ahí en el Mundial de Francia? Se quedaron por poquito, ¿no? Por poquito perdieron la chance de pasar mejor en la zona de grupos, pero un proceso que parece de largo aliento. Sí, hicimos buenos partidos con Bielorrusia, hicimos muy buen partido, un equipo que era superior en nombre, pero ganamos bien. Con Hungría perdimos de 4, con Alemania, que es el campeón europeo, estuvimos ahí, siendo que rotamos todo, pero bien. O sea, yo creo que la idea es seguir creciendo. Se suman jugadores jóvenes porque, por ejemplo, yo tengo 30, Barrientos tiene 33, entonces hay que tener un recambio, que eso es lo preocupante. El año pasado hicieron un gran Panamericano en Tecnópolis siendo subcampeones, después de darle aquel susto contra Argentina, que estuvo a puntito de quedarse afuera del Mundial a manos del conjunto chileno, después en una final que fue bastante igualada contra Brasil, René. Por ahí la falta de experiencia, ¿no?, en esas finales no hizo que el conjunto chileno se pueda quedar con el título. Hablamos de este Ovalle que juega con Ballester, de estos jugadores, compañeros tuyos, no tenemos rápido en la memoria si alguno está en la selección o si alguno está por dar el salto al equipo de Mateo Garralda. Por ejemplo, Oyarzún, que son, sí, los dos hermanos. El lateral izquierdo, yo creo que tiene muchas posibilidades de quedar en los Juegos Bolivarianos, que es el torneo ahora, pero que haya ido continuamente los procesos son muy pocos. O sea, yo estoy, Maurín, que estuvo un tiempo, y Valenzuela, claro, que también jugó con Capurro bastante. Te hago la pregunta de cómo ustedes se prepararon para venir a este torneo. ¿Cuánto han entrenado? ¿Si han disputado partidos? O sea, ¿cómo vinieron a este torneo? Bueno, jugamos en la liga local en Chile, perdimos un partido en todo el año. La verdad que fue complicado entrenar, porque Ovalle se empezó a organizar, pues entrenamos dos veces a la semana, sumado más la gente que está en el CAR, con la selección, pero sí falta volumen de entrenamiento, o sea, eso es algo que para el próximo año, si es que venimos de nuevo, tiene que cambiar. Bueno, ya, sí, sí, me tengo. No, perdóname, porque es importante lo que dice René respecto a, bueno,
muchos equipos argentinos, incluso chilenos, intentan hacerle partido a equipos brasileños semiprofesionales, o la gran mayoría de esos jugadores cobrando, con una liga quizás la paulista muy competitiva, del resto del país no. ¿Cómo es en Chile el desarrollo del handball? En Chile hay dos equipos fuertes, que Italiano, que viene el año pasado, y Ovalle. Y prácticamente Italiano juega Barriento, Novalle juego yo, entonces como que la selección de los que estamos en Chile se divide en esos dos equipos. Y de a poco el nivel tiene que mejorar, o sea, esa es la idea. Porque si una liga que el nivel es bajo, tienes dos equipos, al final vienes a jugar afuera y te meten lo que nos pasó, que nos metieron de 30, haciendo por falta de nivel internacional. Hablando de nivel internacional, de experiencia internacional, en tu caso hay un paso por el balonmano español. Así rápido recuerdo Bailén en tu carrera, allá hace muchos años. De hecho, lo habré enfrentado a René ahí en Primera Nacional hace, le diría, como 5 o 6 años. Pero del equipo de Ovalle, experiencia internacional, ¿dónde? Jugadores que ya jugó afuera. El único, ¿no? ¿Eres tú o no? Maurín. Estuvo 3 meses en Palau Tordera, creo, que es Cataluña, pero sí. nada más. Todos somos de Santiago. Prácticamente vinimos aquí a ganar experiencia, o sea, amateur sí es, o sea, pero nos viene bien. Es mucha experiencia para René. René, te agradecemos, ya sé que te tenés que ir a cambiar, está el míster esperando. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la pantalla FM TV y suerte para el partido. Okay, muchas gracias por la cobertura, que es lo que hace falta. Ojalá en Chile tuviéramos esta posibilidad de que el balonmano se masifique tanto como Argentina. Bueno, muchas gracias, René. Un gran mensaje para cerrar lo del arquero del conjunto de Ovalle. También, ¿no? Para que tengamos dimensión de lo que valoran nuestros hermanos chilenos. También pasaba lo mismo con los uruguayos o con los brasileños, siguiéndote el streaming de cualquier lado del continente y del mundo. Sí, la verdad que la experiencia de haber vivido afuera, que uno buscaba desesperadamente, ¿no? Cuando sus años que vivía en España, ¿dónde puedo ver algo del handball argentino? Y ahora prácticamente podés ver todo, ¿no? Y no solamente verlo, porque a veces tenía la suerte de enganchar algún streaming perdido, alguna máquina, o seguir el gol por gol por la página de la IHF, y ahora ver un streaming de calidad, con cámaras, con repeticiones, con zoom, digamos, una producción que la verdad que es envidiable a cualquier producción europea. Se acabaron los Panamericanos Invisibles, por lo menos mientras Femeval esté al mando de la historia, segundo año consecutivo aquí en Ballester. Otro mes de mayo con mucho handball para nosotros, que lo estamos disfrutando mucho, mucho aquí en Femeval TV. Vemos la gran victoria de Tahuaté 33-17 con un Edu Balassi que sigue recibiendo mensajes de la gente. Increíble. Juan Pablo Esteves, no sé quién es, desde Ushuaia, nos manda saludos. Gracias. Saludo hasta Ushuaia, hermoso lugar, estuve ahí hace 2 años, me encantó, ganas de volver. Bueno, pálpito para lo que viene, recién lo escuchamos a Oliva, Teo diciéndole, no, nosotros venimos a ganar la Ballester, ¿eh? Sin duda. Venimos a jugar la Ballester, o sea que creía que va a haber un partido tranquilo en la pantalla de Hamel en Deporte B, está equivocado porque Chile viene a ganar este partido. Sí, quizás la diferencia, lo decía René recién, tiene que ver con la estructura, ¿no? De un handball y de otro. Así como nosotros nos comparamos con Brasil, intentamos superarnos a través de triunfos con los hermanos brasileños, los chilenos tratan de hacer lo mismo y su vara es Argentina y obviamente Uruguay, pero hoy es Ballester. Quizás la diferencia que yo veo a priori entre un equipo y el otro es un poco el sitio inicial. Hay diferencias, pero sobre todo hay mucha diferencia entre ese sitio inicial que... Creo que Ballester está un poquito arriba, pero... El recambio, bueno, ¿no? Es el recambio, claro. Lo largo que tiene Ballester con chicos que querrán y tener su revancha, que han entrenado mucho, lo decíamos, y querrán tener su revancha y mostrarse en este Panamericano, que, como dicen los técnicos, hay que jugarlo, por eso están enojados los dos técnicos, porque uno nunca sabe quién lo está mirando del otro lado. Qué buenas acciones y qué posibilidad qué posibilidades surgen de estos Panamericanos de dar el salto e irte a jugar afuera.
Y otra cosa, más allá del plantel largo que tenga Ballester, Ballester ha mostrado que maneja cuatro tipos de defensas, claro, o sea, a lo largo del torneo. Y creo que eso también es un as en la manga, ¿no? Sí, sí, tiene trabajado todo, digamos. El 3-3 muy arriba para los brasileros, un 5-1. Trabaja en alguna personal también, 6-0, muy cerradito atrás. Elio Fernández lo ha preparado bien, lo que pasa es que no le ha salido la jugada en los dos primeros partidos. Sí, quizás el déficit ha estado en el ataque. Digo, pienso en el partido de ayer y no puedo dejar de recordar esos tres minutos locos, ¿no? Claro. Esos tres minutos donde Ballester tiró por la borda cuatro meses de trabajo. A ver, sucede, son errores, son a veces es impredecible, muy, muy difícil sostener durante 60 minutos una tensión. Pero quizás Ballester se dejó ir en esos tres minutos, cuatro minutos de la final de la primera parte. Bueno, aquí termina el partido. Algún encontronazo entre brasileros y uruguayos, algún gesto que no gustó. Innecesario, ¿no? Me parece algún lujito en el final del partido que calentó a más de uno de conjunto alemán. Thiago Santos, ¿no? Thiago Santos también metido ahí. Me parece que no gustó demasiado en algunos jugadores. 33 para Tahuaté, 18 para Alemán. Nosotros nos vamos, los saludamos hasta mañana. Estuvimos con Teo Galassi y Edu... Teo Lazo. Al revés. Edu Galassi y Teo Lazo, ¿sí? Quien te habla, Román Bravo. Nosotros nos vamos porque ahora viene Hamel en Deporte B. Hasta mañana. Hay mucho más Femal TV. Edu, un gusto. Igualmente, Román. Teo, nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana prometo llegar temprano. Abrazo grande para todos. Hay mucho más Panamericano 2017 aquí en Buenos Aires, en Villa Ballester. Adiós.